Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos, bienvenidos a este webinar de hoy, martes 31 de marzo, finalizando mes. Ya mañana empezamos con un nuevo mes. Vamos a ver qué nos depara, qué nos traerá, sobre todo en los mercados financieros. Hoy vamos a tener un webinar de análisis de fundamentales. Vamos a analizar los fundamentales más importantes que hay para esta semana, al menos los indicadores macroeconómicos retroactivos, ya que no tenemos ningún adelantado. Bien, pero vamos a ver qué pueden traernos para esta semana. Los voy saludando. Buenas noches para Camilo. Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Camilo? Por acá conectándose con nosotros. Nos dice Camilo, ¿será que abril nos sorprende más que marzo? Pucha, yo lo veo difícil. Más sorpresas después de todo esto. Por ahí estaba viendo una publicación que decía, enero tuvo 80 días, febrero no existió y marzo es un solo domingo. Imagínate, ¿qué será el resto de meses? Un saludo acá para David, buenas noches. Un saludo para todos. Me pueden ir comentando desde dónde nos visitan. Quiero también que me comenten qué piensan de lo que está pasando con ¿cómo ven los mercados ustedes? Yo personalmente les doy mi opinión. Hoy, ayer y hoy han estado muy lento. La verdad, me esperaba más movimiento. Todo se puede ver, digamos, a la incertidumbre, sobre todo en las noticias de esta semana. Tenemos, ahora las vamos a revisar en el calendario económico, pero pues el viernes ya sabemos que tenemos nóminas no agrícolas. La noticia tal vez más volátil, y con volátil no me refiero a la que más movimiento tiene, sino a la que más sube y baja rápido, hace colas, es muy sucia. Bien, porque finalmente si uno quiere una noticia un poco más estable y más, de más movimiento, podríamos hablar de algunos tipos de interés. Por acá un saludo a Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás, Cristian? Yo creo que sí nos sorprenderá porque la cuarentena puede ir hasta junio. Uf. Y por ahí estuve viendo que la alcaldesa estaba nombrando eso y terrible. Bueno, terrible y no terrible, porque finalmente eso es necesario, ¿no? Es por el bien de todos. Andrés, Ander, perdón, buenas noches desde Perú. ¿Cómo estás, Ander? ¿Cómo va todo por allá? Momento, reviso acá. GoTo en una cosita. Listo. Entonces, mientras va llegando la demás gente, como es costumbre, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y como siempre, la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Listo, para que lo tengamos claro. Esperemos que el internet hoy no nos vaya a molestar. Ayer estuvo molestando bastante, sobre todo por las noches, que es cuando la gente más se conecta, aunque en esta cuarentena, pues todo el día. La gente está siempre en el computador. Listo, entonces vamos a empezar. Lo primero es que quiero que abramos nuestro calendario económico. También les tenía una noticia muy interesante que leí en uno de los medios económicos más importantes para noticias financieras y económicas, que es pues, The Economist. Un artículo que me llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes. Pero primero, pues miremos lo que ya pasó y lo que viene. Bien. ¿Qué pasó entonces? El lunes tuvimos índice armonizado de precios de consumo. Bien, el estimado era 1.4. Bien, para Alemania, afecta la moneda euro. Estimado 1.4% y el actual 1.3%. Salió negativo, pero pues algo muy, muy leve, nada extraordinario. También un saludo por acá para Byron. Buenas noches, ¿cómo estás? El martes que tuvimos tasa de desempleo. Un momento, por favor, yo le doy un refresh a esto porque no me están cargando los datos actuales. Tal vez es porque lo tengo. Un momento, ya vamos acá. Porque creo que no le había dado a actualizar y por ende no me estaba apareciendo ya los datos. Impacto alto. Vamos a ver si ya aparecen. Sí, ahora sí, ¿ven? No me estaba apareciendo, era porque no le había dado el refresh. Listo, entonces, ¿qué tuvimos? Producto Interno Bruto para la libra, datos iguales, no hubo nada de volatilidad en la libra continúa supremamente plana. La tasa de desempleo, afortunadamente,
El estimado era 5.1%. Bien, mejoró, estuvo en 5% para euro. Euro ahora lo vamos a revisar en la gráfica. La verdad que me ha sorprendido el movimiento que ha tenido el euro porque ha sido muy extraño. No lo pronosticaba, no creía que iba a hacer ese movimiento. Tiene un patrón de continuación alcista, ahora lo revisamos bien, pero a mí en lo personal no me parece que sea conveniente estar negociando esa divisa. Vamos a ver que tenemos muchas más oportunidades. Bien, también tuvimos el índice subyacente de precios al consumidor, bien, y el índice de precios al consumo normal, el IPC, estaba saliendo un poco mal, bien, debido a la crisis a la que se está enfrentando la economía con todo esto del coronavirus. Y mañana, aquí, mañana el jueves y el viernes es cuando tendremos las noticias más importantes del mercado, aquellas que afectan a Estados Unidos y por ende al dólar americano. Y también a los diferentes índices bursátiles, entre ellos el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq, que son los siguientes. Tenemos el informe de empleo ADP. Quiero comentarles algo. En el último, en el dato previo, tuvimos 183 mil. ¿Bien? El estimado es menos 154 mil. ¿Vale? Para los que no saben qué es el índice ADP, ustedes simplemente en cualquier calendario le dan clic y aquí les informa quién lo elabora, en este caso Automatic Data Processing Inc., en colaboración con Moody's Analytics. Bien, les explica exactamente por qué afecta a la economía, digamos que en términos muy generales, no es una revisión muy específica, pero nos dicen que puede afectar al dólar. Ahora, nunca hay que guiarnos por esto que dice acá, que una reducción, las cifras superiores a las expectativas suelen ser positivas para el dólar. Recordemos que los indicadores económicos adelantados, perdón, retroactivos, como estos, los datos ya están descontados. Como están descontados, es muy difícil que un indicador de estos cambie una tendencia para una moneda, ejemplo dólar. Sí puede afectarla directamente en una temporalidad, digamos, de 1 hora, 20 minutos. Pero se necesitaría de demasiadas noticias, digamos 3 o 4 alineadas, para que un activo pueda cambiar su tendencia. Entonces, pues si fuera tan fácil como decir, ah, ok, es que aquí me dice FX Street que las cifras superiores a las expectativas, o sea, las expectativas acá son menos 154 mil. Puede que sea más, puede que sea menos, dependiendo lo que pase con la expectativa, pues yo simplemente me podría ir a negociar un activo que tenga que ver con dólar, puede ser el dólar contra el dólar canadiense. Busco una compra y ya, sería muy sencillo, pero eso no es así, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta, yo sé que mucha gente recién está iniciando. Álvaro, buenas noches. La libra dólar, ya la revisamos, aunque la libra, la verdad, Álvaro, es de los activos que menos me interesan esta semana, me parece que ha estado súper plano, no ha tenido casi movimiento, muy, pero muy flat, muy lateral. Ahora igual lo vamos a revisar. También tendremos índice de empleo del ISM manufacturero. Este no es tan relevante como si lo es el ISM manufacturero, el PMI. Miren que en el último dato la economía estaba bien, por encima de 50 estamos bien en cuanto a términos económicos. Ya el pronosticado es 45 e incluso puede ser menos. Entonces, la semana que nos espera a partir de mañana en la sesión americana y hasta el viernes, miren que ya el viernes tenemos el famoso NFP o Non-Farm Payrolls, nóminas no agrícolas, donde nos estaremos enfrentando pues a tal vez una reducción en los empleos que no veíamos probablemente desde la crisis financiera que afrontamos en el 2008. Hoy precisamente estaba haciendo una revisión histórica de los datos que más habían salido negativos durante la crisis financiera para el NFP, y lo máximo que alcancé a ver fueron casi 700 mil empleos, menos 700 mil empleos menos. Aquí el pronóstico tenemos para nóminas no agrícolas es menos 100 mil. Bien, yo la verdad creo que lo puede superar. Mi pronóstico va a ser entre 150 mil y menos 200 mil. Lo que puede pasar directamente con la economía, pues es lo siguiente. Recordemos algo, la tasa de empleo es un indicador económico que muestra el fortalecimiento o el debilitamiento de la economía. Economía en cuanto al sector industrial y por ende que afecta a los diferentes índices americanos donde cotizan empresas de todo tipo de sectores, entre ellas el sector tecnológico,
todo lo que tenga que ver menos con el sector agrícola. Bien, en ese caso, pues los índices americanos, que técnicamente deberían caer, con esta noticia sí podrían sufrir una caída, una volatilidad baja, si ese pronóstico se supera. Se supera, me refiero a que menos 100 mil pase, por ejemplo, a menos 150 mil. El pronóstico entonces quedaría en rojo porque no se habría pronosticado de buena forma. No importa tanto que el dato cambie con respecto al anterior. Lo importante es que se modifique el pronóstico, porque lo que se pronostica finalmente lo hacen analistas económicos que dicen, bueno, dependiendo de lo que está sucediendo en estos momentos con toda la crisis, pues esperaríamos menos 100 mil. Si eso se llega a duplicar, por ejemplo, menos 200 mil, pues sería algo súper grave. Ahora, ayer estábamos hablando, o por aquí alguien me preguntaba, no me acuerdo quién exactamente, estaba preguntando que qué podría pasar con el dólar. Vuelvo y les repito, y quiero que hagamos ese ejercicio, que es precisamente lo que quería traer hoy con ustedes, es hacer el ejercicio de ver qué pasa cuando aparecen las nóminas no agrícolas. No lo puedo hacer digamos que en un marco como el de 15 minutos o una hora, que es donde más se refleja la volatilidad, porque el horario de MetaTrader es muy distinto al que tenemos pues en Colombia y es difícil buscar, digamos, el horario perfecto, o sea, cuadrarlo entre el calendario económico y la plataforma, pero sí lo podemos ver en el marco diario. Y en el marco diario finalmente podemos ver si hubo velas de rango amplio, si hubo, digamos, colas de piso, tipo de volatilidad y demás. Para que ustedes se den cuenta que sí, generalmente cuando este indicador sale negativo, el NFP, esta noticia, pues el dólar tiende a fortalecerse, pero durante su sesión, por horas. No significa que vaya a haber un cambio de tendencia o que tengamos entonces un dólar súper fuerte, como sí ocurre, por ejemplo, cuando tenemos decisiones de tipos de interés. Recordemos algo, este tipo de empleos lo que nos da es una herramienta de política monetaria después, que vendrá después, vendrá en el futuro. Bien, la Fed, la Reserva Federal, dependiendo de lo que salga en las nóminas no agrícolas, toma, digamos, el poder de decisión sobre los tipos de interés de el siguiente trimestre. ¿Listo? Entonces vamos a revisar, quiero que lo revisemos en uno de los activos que más se parecen al dólar index, que es el dólar contra el canadiense, es uno de los que más se asemeja, y miramos qué tanta volatilidad hay durante las sesiones de NFP. También es bueno para hacer backtesting para aquellos operadores que operan con base en fundamentales, que toman, digamos, la noticia 5 minutos antes y ejecutan una orden, pues esto les va a servir bastante. Yo no lo hago, pero pues yo sé que hay mucha gente que opera de esta forma o que también incluso se basan en datos técnicos para que sea la noticia la que lleve el impulso, entonces quiero que hagamos este ejercicio. Para eso entonces, eso sí lo prefiero hacer desde Investing. Bien, porque ahí tengo más, tengo, digamos, puedo poner las fechas mucho mejor que en el de FX Street. Entonces voy a ponerlo en Investing con los filtros que ya me los sé también súper bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner entonces filtros, limpiar y únicamente vamos a seleccionar Estados Unidos. ¿Listo? El impacto de los tres toritos, que es pues alta volatilidad. Bien, vámonos entonces al último resultado. Estamos en marzo, entonces nos vamos a febrero. El primer viernes de cada mes, en este caso el 7 de febrero, tuvo que haber aparecido la noticia de nóminas no agrícolas. Miren que en la previsión era 160 mil, no menos 160 mil, sino 160 mil, y apareció 225 mil. Es decir, en febrero la cosa estuvo súper bien, apareció la previsión por encima. Vamos a ver eso cómo afectó directamente al canadiense. Si el dólar subió, si el dólar cayó, vamos a ver qué pasó. O si, por ejemplo, en algunas ocasiones no pasa nada. Omar nos dice, hola, profe, en Colombia, ¿a qué hora podemos operar la apertura europea? ¿Le recomienda eso para nosotros? Yo recomiendo, mira, Omar, la verdad, mi sesión favorita es la europea. El único problema es que, pues ya es quien decida trasnochar, porque más o menos empieza desde las 2 de la mañana. Eso depende del horario de la apertura de Londres. Ahorita en estos momentos está empezando más o menos 2 de la mañana. Bien, pero pues ya yo antes me trasnochaba o ponía una alarma, pero todos los días es un poco complicado. La americana también es muy buena, pero últimamente ha tenido más impulso, mejor movimiento la europea. Entonces, sí te recomiendo muchísimo, si puedes, claro está, operar la europea. Bien, entonces, esto fue el 7 de febrero. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la gráfica del USD CAD.
marco diario, les había dicho que 7 de febrero, ¿cierto? 7 de febrero, listo. Y vamos a ubicar esa fecha en la gráfica y miramos, hacemos un backtesting, de acuerdo al tercer principio del análisis técnico, la historia se repite, a ver qué pasa cuando los fundamentos salen bien o cuando los fundamentos salen mal. 7 de febrero de este año lo tenemos por acá. 11, 10, 9, 8, 7. Mírenlo por acá, es este. Listo, ya lo encontré. No pasó absolutamente nada. En una vela súper común. De pronto hubo algo de volatilidad, ¿sí? De pronto hubo algo de volatilidad en los marcos intradía como el de 15 minutos, pero finalmente con respecto a la tendencia general no ocurrió absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? No sé por qué muchas personas siguen pensando que este indicador puede hacer que el activo tenga un rebote e inmediatamente empieza una tendencia alcista, como por ejemplo la que vimos en esta zona, que esto no ocurrió por ningún fundamental, fue simplemente por parámetros técnicos. Por acá nos dice Pablo, hola, buenas noches. El dólar debería debilitarse, bajaron tasa, inyección de liquidez, destrucción de puestos de trabajo por el tema del virus. Claro, Pablo, el problema acá es que el dólar, la moneda, no se debilita por esas razones. Quien se debilita es la economía norteamericana. Pero la economía no solo depende de su moneda, la economía depende de las empresas. Bien, quien realmente se ve afectado son las empresas y por ende los índices, que son las medias de las empresas, son los que se debilitan. El dólar como moneda se fortalece por demanda de mayor liquidez, me hace dudar. Bueno, bien, revisemos entonces esta gráfica del dólar canadiense y nosotros vamos a tomar las conclusiones no solo de acuerdo a los fundamentos, sino también de acuerdo a los datos técnicos que tenemos. El dólar contra el dólar canadiense ha tenido un fortalecimiento que viene, vamos a ver si encontramos la fecha exacta, desde febrero, más o menos desde el 23 de febrero en adelante, tuvimos el gran fortalecimiento del dólar. Sigue al alza, incluso cuando recordemos la correlación inversa que tiene, por ejemplo, el dólar americano con el oro o como activos con el petróleo. Aun cuando el oro ha subido en los anteriores días ha tenido fuertes subidas la correlación del dólar contra activos como el canadiense, contra activos contra el yen o incluso el índice del dólar ha tenido una fuerte subida. Cuando Estados Unidos aprobó, el Senado de Estados Unidos aprobó la inyección económica de los 2 billones de dólares, el dólar empezó a sufrir. Ahora, no una caída, empezó a sufrir, digamos, una pequeña corrección para volver a subir. En estos momentos la fortaleza del dólar, pues se pueden dar cuenta que el dólar va a seguir subiendo al menos contra activos como el dólar canadiense. Ya lo revisamos con otros activos como lo es el franco suizo, que también tiene sus particularidades y activos como el yen. Lo que yo les explico acá es que uno no puede tomar una noticia como un cambio de dirección completa. Ejemplo, decir que porque el viernes salga cualquier resultado. Vamos a suponer que salió súper mal, salió menos 200 mil menos empleos. Menos 200 mil empleos, perdón. Si eso llegase a ocurrir, yo no puedo decir, ah, listo, entonces el dólar va a caer hasta el nivel del 1.35 o va a subir hasta el nivel del 1.16. Debo esperar volatilidad, pero el fortalecimiento de la moneda, incluso en tiempos de crisis, a menos de que sea un refugio inmediato para los inversores, siempre va a depender de los dos factores económicos principales, que son la oferta y la demanda. Bien, por eso es que finalmente nosotros los técnicos no operamos con base en fundamentales, porque sabemos que los fundamentales simplemente traen volatilidad en la sesión a menos de que estén unidos y unidos y unidos y unidos. Ejemplo, si yo tengo Producto Interno Bruto de Estados Unidos va a salir mal, si tengo bajadas en las tasas de interés, si salen más los empleos, si sale más el PMI, pues ya estoy teniendo muchos indicadores en cuenta que me están mostrando que ya la economía se está debilitando y en ese punto sí podría estar pensando en tomar decisiones de compra o de venta ya a más largo plazo. Buenas noches, una duda. Ando con unas coberturas en neozelandés esperando un corto. Bueno, Andrés, yo también estoy esperando un corto. Bueno, no en neozelandés, en australiano, pero son monedas muy correlacionadas. Por acá lo tengo y voy a hablar de esto al final de la presentación, pero pues ya que lo tocaste, técnicamente me gusta mucho el australiano y por ende el neozelandés, son activos supremamente correlacionados. Tenemos la formación de un primer máximo menor en el
Marco de una hora, está rompiendo línea de tendencia. Bien, todo eso se basa a partir del marco diario, bien, que es un máximo menor con un posible desarrollo bajista, tiene mucho espacio. Quiero ver por qué yo le puse un momento que es que no recuerdo. No, ya es que no tengo el nivel de acá de. Listo. Bien, tiene bastante espacio de caída hasta la zona de los 0.57634. Aquí tengo la orden programada. Recuerden, por favor, esto no es una señal técnica, no es una recomendación de inversión, simplemente es una hipótesis que yo planteé, como la que, por ejemplo, hablamos ayer en el yen. Ahora también la revisamos a ver qué pasó con el dólar contra el yen. Me parece que es muy bajista tomando en cuenta todo lo que está ocurriendo. Si tú me dices que tienes una andas en cobertura, significa que debes estar entonces negociando otro activo. Quisiera saber, Andrés, cuál es para saber cómo estás ejecutando ese tipo de cobertura. ¿Listo? Bien, mira, Facundo, efectivamente hay sobreventa y te agradezco mucho que me lo hagas saber, porque eso demuestra que has puesto mucha atención a los webinars. Efectivamente hay sobreventa. Sin embargo, a mí la sobreventa cuando estoy ejecutando una operación en los intradía me interesa más verla en marcos de tiempo como H4 y H1. Si yo tuviera este tipo de sobreventa que tengo en diario en un marco como el de 4 horas, inmediatamente cancelaría la operación porque no sería viable. La hago porque la corrección que tuvo en diario, es decir, las velas alcistas que forman ese primer máximo menor, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese rally, ese movimiento extendido en velas, pegando en esa fuerte resistencia, me puede estar marcando un fuerte retroceso del que yo quisiera hacer parte. Bien, por eso entonces no estoy haciendo tanto caso. Por acá nos dice Sebastián, personalmente he tenido dificultades con la volatilidad en el sentido de que operaciones que me iniciaban muy bien se me reversan por fundamentales. He procurado no operar pares que estén próximos a fundamentales, no he logrado encontrar el riesgo adecuado para cubrirme. Bueno, te entiendo mucho, Sebastián, porque a mí también me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo en estos momentos de mercado. El mercado en estos momentos, muchachos, no está nada fácil, ¿bien? Y tenemos que tenerlo en cuenta. Durante incertidumbre, pues durante, perdón, cuando hay crisis hay incertidumbre y eso hace que los activos, pues si ustedes se dieron cuenta, ayer el yen, ahora lo revisamos, el dólar contra el yen japonés estaba supremamente alcista en la sesión europea. Y en la americana hubo tanta incertidumbre que pues, los compradores y vendedores empiezan a aparecer rápidamente. Bueno, ya que estamos tocando el tema, vamos al yen. Entonces, nosotros habíamos trazado una orden de compra en esta zona. Esperen, ¿esto es una hora? Sí. ¿Dónde fue? Por acá, ¿cierto? Más o menos así. Más o menos así. Sabemos que cuando toca la relación riesgo-beneficio de 1 a 1, nosotros subimos el stop loss. Yo lo subí, bien, incluso lo hice en vivo con ustedes. Pasé lo que eso se llama mover stop loss a break even. Riesgo cero, si se devuelve la operación, no pierdo nada, simplemente me voy en ceros. Yo trato de subirlo para que ni siquiera el spread me deje en negativo, porque si tengo muchas operaciones en break even, finalmente ese spread me va a estar sacando factura al final. Lo que hice fue entonces pasarlo a break even y después miren cómo viene, me tocó. Pero si yo no hubiera subido mi stop loss a break even, pues me hubiera sacado un stop loss. El activo estaba supremamente fuerte. Cuando arrancó con esa vela de rango amplio, hizo este primer mínimo mayor, yo dije, no, esta cosa se va a ir hasta el 5 a 1, mejor dicho, va a romper resistencias y va a seguir subiendo. No lo hizo. Bien, en Americana hubo mucha volatilidad y finalmente, ¡pum!, terminó por caer. Entonces, en ese sentido te entiendo mucho, Sebastián, porque eso suele pasar. En esos momentos lo que uno tiene que hacer es tratar de, uno, gerenciar las cosas muy, pero muy bien. ¿Cómo? Por ejemplo, apenas tocó el 1 a 1, yo pasé mi stop loss a break even. Bien, cosa que psicológicamente ya estaba listo para que cualquier cosa que pasara con la operación no saliera en pérdida. Y pues eso es una tranquilidad psicológica que pues le genera a uno mucha tranquilidad, ¿no? Entonces te recomiendo mucho eso, que trates de gerenciar mucho mejor tus posiciones. Por acá nos dice Omar, yo también prefiero usar buy stop o sell stop, pero muchas veces me hace la operación y se devuelve y me toca cerrar y perder. ¿Cómo manejas esto? A ver, espérame a ver si te entiendo. Muchas veces hace la operación y se devuelve. Ah, ok, sí, claro. Sí, que se toca. Bueno, eso yo creo que es el aspecto más difícil, más difícil.
Creo que es de los más difíciles de verdad que uno tiene para controlar, y es el timing, cuándo entrar, cuándo ponerle el stop loss. Eso es algo que nunca se va a terminar de aprender, Omar. La verdad, la práctica es la única que le muestra a uno. Eso es ya, digamos, el feeling de cada trader, el sentimiento de es acá. Por ejemplo, técnicamente el dólar australiano que yo quiero operar y que le tengo ya el pivot trazado y tengo la orden ya programada es un sell stop. Pues yo podría decir, ¿por qué no pongo el stop loss más arriba de la resistencia? En este caso lo hago porque como el activo está lejos del punto de entrada, tengo la tranquilidad de que si se desarrolla en asiática o en europea, pues debería caer con fuerza. Ahora, debería, porque yo no le puedo decir, no puedo confiar con el que el mercado va a hacer. Si yo, por ejemplo, ahora, también para eso te recomiendo mucho manejar el tema de los horarios. Si yo hubiera puesto esta operación, digamos, a la 1 de la tarde, pues mira cómo me hubiera tocado la entrada. No sé si me hubiera tocado el stop loss, pero al menos estaría en una pérdida flotante y estaría muy, pues, estresado porque estaría diciendo, el mercado está supremamente quieto por la hora y yo ni siquiera estoy en pérdida flotante. Entonces, el horario influye mucho. Opera cuando estés operando con órdenes programadas en horario que tenga liquidez, sesión europea, sesión americana. Por aquí nos dice Sebastián, ayer operé la PN en USD CAD, se desarrolló muy bien, estuvo a 5 pips de mi take profit y bueno, se me fue a break even. Uf. Pero bueno, qué bien que se te fue a break even, Sebastián. Mucho mejor que tener un stop loss y estuvo a nada de tocarte el take profit. En ese caso, pues también la gerencia, ¿no? Eso puede notar Master en australiano, veo un sentimiento bajista por la poca fuerza que tiene arriba en esa última alza. Muy bien, Byron. Nos dice Francisco, Master, muy buenas. Aprovechando el ejemplo, ¿me podría decir cuál es su zona de entrada y dónde estaría el stop loss, de dónde a dónde se pasa para trazar el pivot? Bueno, mira, Francisco, depende mucho del broker. Si estás operando con Thinkmill, pues entonces tendríamos el mismo nivel. Pero es que la idea acá es que yo no doy señales de entrada, ¿listo? Esto no es una señal de para que ustedes vendan o que copien mis operaciones y por eso leemos siempre el disclaimer, el aviso legal y el riesgo, porque Thinkmill no da este tipo de señales. La idea de estos webinars es simplemente educativo. Lo que pasa es que pues yo voy a plantear mi operación en mi cuenta y pues la tengo puesta y se las muestro con base en una hipótesis. Yo trazo el Fibonacci. Este Fibonacci, no sé si tú has estado en mis webinars, pero no es un Fibonacci común, no son retrocesos normales, es un Fibonacci que me permite saber en qué momento ejecutar y cómo gerenciar la posición. Lo trazo porque encuentro un primer máximo menor, bien, después de que está vulnerando una línea de micro tendencia en una hora y veo un posible desarrollo. Los niveles nunca, nunca te guíes por eso es que yo no creo en las señales, porque cada operador maneja, puede ser, digamos, yo tengo este broker y ustedes tienen este otro, y los precios cambian, ¿bien? Los precios cambian porque no tienen los mismos dealer bands. Por acá nos dices, Facundo, Sebas, un concepto que me ayudó mucho a mejorar la colocación del stop loss es pensar que la zona del precio debería romper para cambiar esa micro tendencia. Muy, muy buen concepto, Facundo, gracias por compartirlo. Les recomiendo a todos hacer lo que hace Facundo, eso es muy bueno. Por acá nos dice Fernando, una venta en Eurolibra, ya lo revisamos. No es que quiera aprender cómo aplicar la técnica. Ah, claro, mira, pues ¿ya sabes cómo trazar el Fibonacci o todavía no sabes cómo descomponerlo? Porque no sé si ya lo tienes descompuesto en tu. Tienes que primero descomponerlo para que te aparezca de esta forma, ¿listo? Es que, pues, la técnica no te la podría explicar en este webinar porque es muy. Digamos que es una técnica de descomposición fractal, parto de un marco mensual hasta una hora. Pero a tratar de hacerla sencilla, el marco diario me está mostrando un rebote, ¿bien? El activo rebotó muy bien, 7 velas alcistas, está en una zona de resistencia, una zona que le ha costado vulnerar y yo pienso que va a retroceder. ¿Hasta dónde? Pues hasta el siguiente nivel de soporte. Ahí lo tengo marcado, ahí lo pueden ver como estoy compartiendo pantalla, pueden ver exactamente las zonas. Ahora, yo no opero en el marco diario, me voy entonces al marco de una hora donde ya encontré un patrón, es un patrón bajista, y lo marco de esta manera. Solo el que es default en mi MT4. Ah, vale, entonces listo, mira. El que tú tienes de default, lo tienes que modificar. Entonces, le das clic derecho. Aquí yo ya lo tengo modificado, entonces tienes que ponerlo. Le das doble clic en la línea punteada roja, clic derecho, propiedades de FIBO.
Te lo voy a dejar, si quieres, cuando esté el video en diferido, lo puedes ver exactamente y colocarlo igual. Entonces voy a bajarlo paso por paso. Bueno, te vas a niveles de Fibonacci, aquí está el color y el grosor. Bien. Entonces, si quieres, cuando el video esté en diferido, lo puedes ir parando y lo puedes ir modificando con los niveles. ¿Listo? Ahí tienes los niveles, son en orden numérico y guión, porcentaje y signo dinero, ¿vale? Puedes poner los que quieras. Yo, por ejemplo, tengo 12 niveles, pues 13 niveles y 12 descripciones. Te lo vuelvo a hacer para que lo puedas hacer en diferido. Bien, recuerda entrada de Stop Loss, aquí puedes añadir niveles y demás. Cuando lo tengas, listo, entonces buscas un patrón, en este caso es un patrón de venta, la entrada va por debajo, el Stop Loss va por arriba y pues te marca las zonas donde deberías ir tomando utilidad. Por ejemplo, yo le puse a esta operación un take profit en el 4.3 a 1, que es el siguiente soporte. Recuerden que buscamos operaciones de más del 3 a 1 por el tipo de gerencia de posiciones que tenemos que tener. Hola, Ever, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, esa es mi hipótesis para el dólar australiano. ¿Listo? Repasemos algo. Estamos hoy a martes, nos queda, digamos que sesión técnica. Ya desde mañana miércoles empiezan las noticias, los fundamentales para dólar, entonces vamos a tener algo de volatilidad en el mercado. Yo sé que siempre les he hablado, los que han estado conmigo en esta secuencia de webinars que viene más o menos desde octubre, de que uno siempre tiene que entrar más o menos con, bueno, más o menos no, con una operación y después de que se cierre esa operación, entrar en otra y no entrar en muchas operaciones a la vez. Sin embargo, en estos momentos de lentitud de mercado, yo estoy planeando hacer una cobertura y por eso le estaba preguntando, no me acuerdo quién era la persona que me estaba diciendo, creo que era Omar. Bueno, no me acuerdo, alguien por acá nos estaba. Ah, sí, Andrés. Andrés nos estaba diciendo que quería hacer una cobertura en el neozelandés. A mí también, bueno, el neozelandés me interesa mucho. Me gusta más el patrón del australiano por el tipo de patrón, pero finalmente por la correlación, me parece que ambos son cortos. Ahora, una cobertura significa entonces tener dos operaciones abiertas. En este caso, yo quería hacer una cobertura con el franco suizo. El franco suizo, si alguno de ustedes o algunos leyeron mi artículo de hoy, está en el blog y también lo compartí acá en Facebook. El franco suizo tiene un patrón bajista en el marco diario muy interesante y es el siguiente. Miren cómo este nivel, es que estos niveles de soporte y resistencia son tan importantes en el marco diario. El activo no lo pudo pasar, o sea, lo pasó inicialmente y posteriormente generó una cola de techo. Sabemos que una cola de techo es una vela de finalización que me está marcando el posible inicio del desarrollo de ese máximo menor y tendría espacio hasta el 0.95, 0.66. ¿Qué pretendo hacer yo? En el marco de una hora, le tengo trazada la línea de tendencia que ya se tocó, por más de que no la haya tocado exactamente, recordemos que la línea de tendencia, al igual que los soportes, es una zona y no un nivel exacto. Lo que estoy esperando es que me dé un patrón, puede ser un máximo menor o una formación en V, y también buscar un corto en el dólar. En este caso, me cubro bien ante la operación que estoy planteando en el dólar australiano. Alguna de las dos debería desarrollarse por el tipo de correlación. ¿Listo? Seguramente, si se desarrolla el australiano y se me activa el dólar contra franco, pues alguno de los dos me va a salir en stop loss. Si no es que los dos, porque podría pasar, pero pues bueno, en términos de probabilidades es poco probable que eso pase, a menos de que plantee una entrada muy mal. Pero quiero buscar una cobertura. El problema es que no tengo todavía el tipo de patrón. Lo que yo esperaría es más o menos, pues tengo tiempo, de aquí a antes de la europea. Puede ser una B, ¿listo? Puede ser una B en esta zona. Una bonita B la podríamos negociar, o si no, pues entonces que haga un máximo menor, más o menos por acá. Y por debajo yo le plantearía una orden, una sell stop, y con eso me estaría cubriendo también la operación del dólar australiano, ¿vale? Por acá, Andrés. ¿Alguna vez operaste con hedging o conoces a traders que son rentables con las coberturas? Pues Andrés, la verdad, no. Nunca he operado solamente para hacer hedging, no. Sí, soy más especulación. Si conozco a traders que son rentables, pues amigos y eso no, pero personajes de la historia que hayan sido rentables, pues todos aquellos dueños de hedge funds, que son los famosos fondos de cobertura, ¿no? Pero pues la verdad de ese tema no soy tan experto.
Por acá nos dice Suárez de proyectar una venta, una entrada bajista en dólar yen, teniendo en cuenta la vela de indecisión más vela rechazo de EMA 200 en diario. Si se genera un patrón bajista en una hora, ¿cómo ves esa posibilidad? Ya lo miramos, Facundo. Abel, mañana es día de preguntas, no, el jueves. El jueves, pero igual si tienes preguntas, no te preocupes, a ver, acá lo puedes hacer. Sin embargo, el día de preguntas y respuestas va a ser el jueves, pero con mucho gusto acá estamos precisamente para eso. Ya miramos en dólar yen, Facundo, y miramos entonces lo que me estás diciendo. Una entrada bajista teniendo en cuenta la vela de indecisión más vela de rechazo en diario. ¿Ok? Sí veo la vela de indecisión muy clara. Es una cola de techo. Muy bien identificada la vela de indecisión. Tú tienes una EMA, yo tengo SMA. Si se genera un patrón bajista en H1, vale. Vamos a ver cómo está la descomposición fractal. ¿Sabes qué pasa con a mí no me gusta el yen, dólar yen para ventas únicamente por el tipo de. Tiene muchos soportes, ¿no? La fluidez está complicada. Quiero verlo en H4 un segundo. No es que en H4 sí ya se está viendo súper bajista. Sí, sí está bajista. El problema es que el patrón debería ser una B. Tal vez una B. Y pues confiar en que va a romper ese soporte. Buscar más o menos, o sea, que va a romper este y este. Tratar, digamos, de tomar estos soportes como zonas psicológicas no tan claras. Digamos que eso es una especulación ya mucho más llevada a mi mente y no ajustada al mercado. Pero en 4 horas sí puede caer. En 4 horas sí está bajista. Finalmente lo que hizo ayer, que yo pensé que era un fallo de máximo menor, finalmente terminó por desarrollarlo. Bien, y por debajo, vamos a marcar la zona, porque por debajo de esta zona, que es precisamente donde está, por debajo del 107.421, el activo podría ser muy bajista. Es muy buen análisis, Facundo, ¿listo? Richard, del WTI no hemos hablado, ya nos vamos para el WTI. Vamos a ver qué está pasando. Pues nada, el petróleo está en $20 el barril, absolutamente lateral. Mucha gente está operando pensando. Llevo 2 semanas escuchando a la gente que el petróleo tocó piso, ya va a rebotar. Pues ahí yo no digo nada, simplemente miren el gráfico. ¿Está rebotando? En lo más mínimo. Es que esto ni siquiera en scalping le puede sacar uno nada. No le puede sacar uno nada porque el petróleo sigue muy bajista. Hay que esperar a que nos dé una señal. ¿Cuál es una señal? Una vela de rango amplio, que aparezca una cola de piso, algo de volatilidad al menos. Pero es que está en una etapa supremamente lateral de la que nosotros no nos podemos confiar. ¿Listo? Ahora, quiero que sí toquemos el tema de los índices americanos, sobre todo por las noticias que vienen para la economía norteamericana. Los índices americanos están en una indecisión. Digamos que han estado haciendo patrones alcistas. Aquí tenemos un bullish sandwich, un sándwich alcista. Ayer lo comentábamos durante el premercado semanal. Pero la zona que están tocando o tratando de romper esa resistencia es muy potente. Y en este punto, yo creería, y viendo pues también el tema de que las nóminas no agrícolas van a salir incluso peor de las expectativas, podríamos pensar que el activo puede venir a visitar la zona de soporte del 3.345 con 19. Veamos qué está pasando en los marcos intradía y vemos cómo se podría plantear una operación. Ahora, tengamos en cuenta algo y aquí me voy a meter un poco con el tema del riesgo. No sé cuántos sean sus cuentas y tampoco les voy a preguntar, no quiero que me digan, simplemente tengan en cuenta el tema del riesgo. Yo asumo entre el 1 al 3% de mi cuenta por operación. Eso es una buena gestión del riesgo. Más del 3%, ejemplo, hay gente que se va con el 10, eso ya es bastante. Los índices americanos, en Tickmill particularmente y en muchos brokers, nos permiten únicamente operar con lotes, o sea, de un lote para arriba, no los puedo fraccionar. Bien, eso pasa por el tipo de CFD que tenemos. En el caso de Tickmill, yo solamente puedo operar con un lote. Un lote, sabemos que controlamos 100.000 unidades, más o menos en términos de riesgo en una entrada promedio, estamos hablando de $150. Si yo voy a operar con $150, pues tendría que tener una cuenta de al menos 10.500. ¿Bien? O bueno, si el 3%, digamos unos 7.000, pero más o menos más de 5.000. Eso para que tengamos en cuenta el nivel de riesgo.
Rompió esta línea de tendencia. Cualquier patrón que haga a la baja, yo me iría a vender este activo. Me gusta mucho, sobre todo teniendo en cuenta que está tan alineado los patrones técnicos con los fundamentos. Bien, esa alineación me gusta. Finalmente la economía va mal. Ah, bueno, y el artículo del que les quería hablar. Bien, un momento lo pongo. Por acá está. El artículo se llama, si ustedes pensaron que una guerra comercial era mala para el comercio mundial, para el comercio global, no se imaginan los problemas que va a traer esta pandemia. Los argumentos que se explican son bien interesantes. Incluso quería aprovechar para comentarles. Yo también, como les he comentado, tengo un negocio de exportación de aguacate. En otros países les dicen palta. Eso es una fruta. Bien, yo precisamente en estos momentos, por el tema del coronavirus y también refiriéndome un poco al comercio, tengo quietas todas las operaciones de envío. Ustedes se preguntarán por qué. Bien, empecemos por el panorama latinoamericano con países como Colombia. En países como Colombia, todo lo referente al comercio agropecuario está funcionando normalmente. Pero es que uno piensa en términos de, ok, comercio agropecuario, pero ¿quiénes son finalmente los que llevan los camiones, los que empacan? No importa si es aguacate o cualquier tipo de producto, son seres humanos, ¿cierto? En Estados Unidos, la cosa está muy grave, en las bodegas la gente se está enfermando, y cuando la gente se enferma, y debido también a la caída en los precios de las acciones de las aerolíneas, los fletes aéreos están aumentando bastante. Un flete que podía costar entre 1 y $3, hoy en día puede estar entre 9 y $11 para tratar de salvaguardar los intereses de las aerolíneas. Esto está afectando bastante el comercio interoceánico entre Estados Unidos y Europa y entre toda la región. Si esto sigue así, pues podríamos entonces hablar de lo que estábamos tocando el tema la semana pasada en el análisis de fundamentales, que es una gran recesión. Aquí incluso hay una frase muy importante que quería, vamos a ver si la encuentro. Aquí, when one of the world's economic giants sneezes, es decir, cuando uno de los, estás refiriéndose a Estados Unidos, una de las grandes potencias mundiales estornuda, al resto del mundo le da gripa y en este momento todo el mundo está tosiendo. Todos estamos viviendo las consecuencias del coronavirus. Todos estamos viviendo las consecuencias de la pandemia. Bien, y lo que se espera, lastimosamente, es grave. ¿Qué podemos tomar de esto? Uno, pues que el comercio va para que nuevamente, o sea, la cuarentena aquí en Colombia, por ejemplo, se va a acabar supuestamente el 13 de abril, eso estoy seguro que lo van a alargar, incluso ya, como estábamos comentando al inicio, la alcaldesa estaba diciendo que podría ir hasta junio e incluso podríamos tener varias cuarentenas a lo largo del año. Bien, esto va a afectar drásticamente a la economía, no solo latinoamericana, sino también la economía mundial y por ende, pues en los mercados se va a ver reflejado esto. Uno, como trader, especulador y como analista más que trader, tiene en cuenta entonces los datos macroeconómicos retroactivos, como los que estábamos viendo, NFP, el ISM manufacturero y demás, pero también hay que tener en cuenta los adelantados, las encuestas de sentimiento, que son finalmente las que nos van a marcar el futuro de los índices americanos y los índices europeos, que en mi perspectiva y en la perspectiva de todo lo que he leído, va a ser un panorama de caídas muy fuertes. Entonces hay que prepararse. Recuerden que en tiempos de crisis, nosotros los traders podemos sacar muy buenas oportunidades, bien, buscando ventas en corto en los diferentes activos que van a caer. Andrés nos pregunta que si para scalping aplicaría. La verdad, Andrés, nunca la he probado en scalping. Entonces sería mentira si te dijera que sí, porque la verdad nunca la he probado en un marco inferior a 15 minutos. Master, una miradita intradía australiano yen. Claro que sí, ya lo revisamos. Francisco, australiano yen. Alguien me había pedido Eurolibra, entonces primero voy a empezar con Eurolibra. ¿Si era Eurolibra? Bueno, creo que sí. Eurolibra, un momentico pongo esto acá, bueno, voy a ponerlo en una sola para poner la plantilla y nos vamos a analizarlo desde el marco semanal. Voy a quitar esto acá. Mínimo mayor con posible despegue alcista. En el diario esta vela de indecisión parece que quiere finalizar. Ah, perdió toda la sobrecompra en H4, está bien.
Parece que ya quiere empezar a rebotar. Mira, lo que yo haría en este caso sería trazarle esta línea de tendencia y esperar a la ruptura en intradía. Si rompe esa micro tendencia al alza, podemos confiar en un despegue del euro contra la libra, ¿listo? Pero tendría que romper esta secuencia, esta de gran etapa 4, para entrar en compras en una etapa 2 y tener un poco más de confirmación. Pero mi opinión es que puede ser alcista, pues finalmente su tendencia es muy alcista, ¿no? Muy, muy bullish. Y pareciera que quiere seguir por encima de esta línea de tendencia, podríamos tener. Tengo una pregunta, hermano. ¿Tú crees que un día puedes hacer una clase de solo eso del riesgo y todo eso? Claro que sí, Abel. Incluso les quería comentar, mañana tendremos una sesión para todos aquellos que estén empezando en el mundo de Forex. Ahora vamos a tener sesiones, ya lo había comentado, pero lo repito, donde explicaremos cómo manejar la plataforma, bien, lo básico. Como por ejemplo, yo tengo esto acá blanco el fondo y las velas son velas japonesas rojas y verdes. Entonces, los que estén iniciando o si tienen amigos que apenas estén iniciando, familiares que quieran saber de Forex, que no hayan podido entender o que simplemente quieren entender que primero qué es el mercado Forex, mañana vamos a tener esa sesión. Yo sé que nosotros llevamos una secuencia y que hay traders acá que ya están súper adelantados y les va a parecer esto como una pérdida de tiempo, pero por favor entendamos que son muchas las personas también que están aprendiendo y no podemos olvidarnos de ellas, ¿listo? ¿Vale? Para que también tengamos en cuenta si tienen amigos, familiares y demás, mañana va a ser una sesión para todos aquellos que están empezando en este mercado. Bien, quiero también revisar el canadiense yen, que nada que despegue, es que han estado, como lo que les digo, los activos han estado supremamente quietos. La hipótesis sigue, la sigo manteniendo por encima del 77.111 es alcista, pero hasta que lo haga, yo confío que en la asiática y en la europea puede estar rompiendo ese nivel y formando el patrón. Pero pues también esperaba que Libra Yen, por ejemplo, empezara a corregir en el marco diario y es la hora que está corrigiendo únicamente en tiempo. Y yo quiero que esa corrección sea en precio, o sea, quiero que caiga, quiero que el activo busque la zona de soporte de 120 para poder buscar el rebote alcista. Bien. Han estado quietos los mercados, quietos y no quietos, ¿no? José, ¿cómo coloco tantas pantallas? Claro que sí, José. Bueno, igual, mira, José, tú que quieres saber esto de las pantallas, mañana estaré explicando esto en detalle. Entonces, si quieres, dejémoslo para mañana, que lo voy a explicar súper, súper en detalle, paso por paso. Voy a coger la plataforma de ceros y te explico todo. ¿Listo? ¿Te parece? Y mañana lo hacemos 7:30 p.m. Edrianson, misma hora, 7:30 p.m. la sesión. Por favor, si tienen amigos, yo sé que mucha gente está, incluso mucha gente, muchos amigos míos me dicen, Sebastián, pues yo me quiero conectar a tus webinars, pero es que me he conectado y he visto que empezaban las cosas como HL y eso, yo no lo entiendo. Entonces, por eso mismo también voy a hacer, ahora no van a ser todos los días, vamos a seguir con nuestras sesiones normales, yo les diré cuándo y qué día exactamente hablamos, 30, 45 minutos más o menos de ese tema. Introducción a Forex, o también vamos a tomar un tema caliente, en lo que llamamos un hot topic, que sería el coronavirus, y ver el impacto, ¿bien? Yo siempre, pues, estoy pendiente de las, digamos que, de las noticias más relevantes en los medios más importantes para venir, traérselas a ustedes y comentarles cómo, pues, cómo se ve la situación en los próximos días, semanas e incluso meses, porque con esto puede durar meses. Listo, claro que sí, José. Mañana no te preocupes que mañana, mejor dicho, apenas empecemos, vamos a tener esa sesión. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo configurar los gráficos, cómo trazar líneas de soporte, qué es el mercado Forex, qué traduce la palabra Foreign Exchange Rate. Bien, todo eso, todo lo que es básico de Forex, del mercado y de los CFD, de los contratos por diferencia, mañana lo vamos a estar revisando muy, muy, muy en detalle. Bien, entonces, de igual manera en la sesión de preguntas y respuestas que es el jueves, como ya estaremos muy cercanos a la noticia de las, bueno, las noticias del NFP y todos los datos de empleo, pues revisamos a ver cómo está el mercado ese día, porque con la volatilidad que tenemos es muy prematuro anticiparnos hoy a decir va a pasar esto, va a pasar lo siguiente. El jueves ya les puedo dar una mirada un poco más asertiva en cuanto a decirles, bien, este activo puede que caiga ahora. Lo mismo, recuerden, son opiniones, ¿no? Siempre, siempre trato de recordarlo para que no haya confusión. Pero el jueves lo miramos ya mucho más relevante. Claro que sí, Pablo. Un rebote alcista, pues yo también lo estoy esperando, entonces felicitaciones. El oro está haciendo un mínimo mayor en el marco diario. El oro me gusta mucho.
No lo había visto en todo el día y creo que está súper bien. Y el rebote alcista es muy probable por la zona. Vamos a mirar en el intradía cómo lo podemos manejar. Listo, sencillo. A ver. Esta vela de indecisión ya me está marcando una posible continuación. Por encima del 1593, el activo puede llegar hasta la zona del 1664. Cualquier patrón que haga por encima del 1593, por encima del 1593, cualquier patrón alcista puede ser un muy fuerte rebote para el oro. Ojalá, pues, que en esta sesión asiática rompa ese nivel y antes de empezar la europea nos dé el patrón, con eso entramos en europea y tenemos un desarrollo muy favorable durante la sesión europea. ¿Listo? Pero sí, me interesa mucho el oro. Muchas gracias, Pablo, por habernos acordado a todos del activo. Perdió toda la sobrecompra en H1 y sí tiene muy buenas probabilidades de rebotar. Australiano Yen. Listo, Francisco, claro que sí. No habíamos hecho. Ay, sí, perdóname, perdóname. Estábamos en Eurolibre. Claro que sí, qué pena contigo, Australiano Yen. Listo, entonces, Australiano Yen. Diario está muy similar al australiano, súper similar al australiano dólar, pero acá en H4 está súper plano etapa 3, miremos en H1 hay algo. Bueno, pues mira, yo la verdad creo, considero que tiene que salir de ese enrangamiento. Vamos a marcar este enrangamiento con esta zona de soporte, que sería el nivel de los 65.302, 302. Por debajo de ese nivel podríamos buscar un patrón de venta. Aquí ya tenemos un patrón de venta muy similar al del australiano dólar, bien, que sería más o menos este. Sin embargo, yo no me arriesgaría mucho por el tema de que está demasiado, pero demasiado lateral en H4. Bien, el australiano dólar no está tan lateral, incluso no está nada lateral, ya está rompiendo zonas, pero sí, el activo es supremamente bajista. Entonces, por debajo de ese nivel, yo buscaría un patrón de venta, el que tú utilices, si utilizas indicadores, lo que quieras, por debajo de ese nivel me parece que es muy bajista. ¿Listo? Finalmente, vuelvo y les comento, para esta semana yo qué veo, el franco suizo puede rebotar en esta zona de resistencia, eso puede pasar ya, o sea, voy a hablar de los activos que se pueden estar dando esta noche o incluso mañana en la madrugada, y pues el australiano y el neozelandés me parece que en este patrón técnico que tienen de desarrollarse sería excelente y tiene muy buena fluidez, tiene 4.2 a 1. Que eso es muy, pero muy bueno, es una rentabilidad de las que siempre estamos pendientes, las que estamos buscando nosotros los traders, los que sabemos que trading no es tener todas las operaciones en positivo, sino simplemente una o dos operaciones a la semana con muy buena rentabilidad, eso nos permite incluso vivir del trading, bueno, también dependiendo el dinero con el que tengamos nuestra cuenta, ¿no? Camilo, tú trazas soportes y resistencias en mensual, semanal y diario, pero no en H1. ¿Sabes por qué no los trazo, Camilo? Porque como se mueven tanto, la verdad es una decisión personal. No los trazo porque como hay tanta volatilidad, pues generalmente. Ah, bueno, pero espérate, te explico una cosa. Yo en mensual cojo los de mensual, pongo los de mensual en semanal y les pongo los que faltan, pongo los de semanal en diario y le pongo los que faltan. En H4 y H1, con base en los niveles de H4 y H1, no. Nunca los trazo porque la verdad me parece que son microzonas que no tienen mucha importancia. ¿Listo? Perdóname, Camilo, es que a veces no sé si te has dado cuenta que acá, y también quería comentarles eso, a partir del 20 de abril, 15 o 20 de abril, ya tendremos otra plataforma para los de Facebook, no, esto solamente va para GoToWebinar, donde vamos a hacer los videos, igual les estaré informando, también les va a llegar a sus correos todo, pero tranquilos que yo les voy a estar informando, creo que esa plataforma es mucho mejor, entonces para que estemos súper atentos, creo que ya con esta no vamos a tener este problema de que a veces las preguntas no me llegan tan rápido, ¿listo? Pero no, Camilo, entonces simplemente los niveles, únicamente tomo los de los marcos referenciales o mensual, semanal y diario, ¿listo? Bien, ese entonces es mi pronóstico, ese es mi análisis de fundamentales, también vimos un poco los activos que están, digamos, programados para la sesión, también revisamos el planteamiento de la hipótesis que generamos ayer en dólar americano contra yen japonés, que iba muy bien, después se devolvió, gracias a la gerencia salimos en ceros, break-even. Entonces, nos vemos mañana en una nueva sesión, los espero nuevamente 7:30 p.m. Recuerden, mañana tendremos entonces una sesión para todos aquellos que están empezando en este mercado, así que, por favor, llamen a sus amigos, familiares, todas aquellas personas que ustedes hayan
les hayan oído ir, oiga, yo quiero saber cómo utilizar MT4, quiero saber qué es eso de Forex, nunca lo he escuchado o lo he escuchado, pero no me han dado muy buena información, pues entonces aquí les traeremos esa buena información. ¿Listo? Les mando un saludo para todos, espero que pasen muy buena noche y nos vemos mañana entonces 7:30 p.m. Que estén muy bien, hasta luego.